puertas. El jefe de zona aparece en la Biblia. Claro que aparece en la Biblia. Cuando Jetro aconsejó a su yerno Moisés, le dijo: tú solo no puedes con esa carga, es demasiado grande para ti. Nombra jefes de 10. Esos son los padres de familia. Esos son los pastores de congregaciones. Nombra jefes de 50. Esos son los jefes de una central. Nombra jefes de 100, de 500, de 1000. Esos son los jefes de zona. Esos son los que recorren ciudades para llevar las últimas ordenanzas de dirección internacional para el pueblo del Señor.